Bueno, estamos con el primer goleador del Español, con Burgui. Lo primero, preguntarte por el míster. ¿Se ha notado cambio? Está claro que en el resultado sí. Bueno, la verdad que nos enteramos ayer de la noticia, no sabíamos nada. Ha sido todo muy repentino y nosotros nos tenemos que limitar a trabajar, a acatar las órdenes de la dirección deportiva. Sí que es verdad que el míster nuevo viene con una idea, con ganas de sacar esto adelante y vamos a intentar sacar esto. Se ha cumplido lo de Mister Nuevo, victoria segura, y quizás lo que más ha sorprendido ha sido que ha sacado toda la artillería, a los cuatro delanteros más potentes con los que cuenta. ¿Habéis notado cambio en esa filosofía? Bueno, nos sorprendió que jugáramos los cuatro juntos, pero queríamos jugar algún partido juntos, nos encontrábamos cómodos y la verdad que ha salido todo bien. El equipo hoy ha jugado muy bien. Creo que ha jugado muy bien. El Levante tiene jugadores de mucha calidad y al final hemos sufrido, pero sufriendo se sabe mejor la victoria. Y a la última, a octavos de la Copa del Rey, a luchar en la Liga, pero en lo personal, ¿cómo está Burgui, que ha sido cambiado y la afición ha coreado su nombre? Bueno, para mí, la verdad que si me dicen estos años atrás, nunca pensé que llegaría a este momento. Es una oportunidad muy bonita la que estoy viviendo. El Español me ha dado la oportunidad de debutar en Primera División e intento aprender de todos mis compañeros, tanto del cuerpo técnico como de todos. Y para mí, cada vez que estoy dentro del campo es una oportunidad y me siento muy, muy contento hoy porque me han coreado mi nombre de afición. Perfecto, gracias y mucha suerte. Muchas gracias.